en tercer año con mis compañeros. Igual son varios recuerdos que llegan ahí ya teóricamente hablando en el pasado. Nos da mucha pena y mucha lata que la manifestación haya sido en contra de la educación, porque básicamente vulneraron nuestro derecho a educarnos. Son testimonios de algunos de los 500 alumnos de la Universidad Pedro de Valdivia que debieron ser reubicados para poder seguir con sus clases. Por redes sociales, por grupos de WhatsApp, por las noticias, se enteraron que su casa de estudios estaba así. Lo mismo sus funcionarios. Vi primero cuando empezó el humo detrás, en televisión, y después me apareció por esa tercera ventana, ya me apareció, digamos, la llama y todo eso, y de ahí se consumió prácticamente todo. Una casona patrimonial que quedó hecha escombros y que 4 días después del incendio abrió sus puertas para mostrar cómo luce tras la tragedia. Es la rectoría, tal como lo dice, la Universidad de Perolía Rectoría. Entonces teníamos sala de reuniones, ahí al fondo donde tú ves todos los escombros, se abrían dos puertas grandes y viene un auditorio para 80 personas recién remodelado. Toda esta casona estaba recién remodelada. El daño producido nosotros lo calculamos en aproximadamente 800 millones. Lo doloroso que es ver una casa patrimonial de 1915 vandalizada de esta forma y que era, yo creo que una perla en la ciudad de Santiago. Perla que hoy está destruida en pleno corazón de Providencia desde hace 104 años. Los transeúntes pueden observar esta impresionante casona que con el tiempo se convirtió en un inmueble patrimonial. La casa Schneider impone, es parte de ese concepto de casas quinta de la avenida Vicuña Maquena. En 1969 la compró el Consejo de Deportes, que luego traspasó al Comité Olímpico Chileno, que lo ocupó hasta el 2008. 3 años después se convirtió en una de las sedes de la Universidad Pedro de Valdivia. Es un patrimonio nacional, porque no solamente antigua, sino porque estuvo el Comité Olímpico Chileno. Los recuerdos de los galvanos, de las medallas, de las copas que Chile ha ganado durante todo este tiempo. ¡Qué arda la weá, hermano! ¡Qué arda! Segundos de un video donde queda en evidencia cómo arrojaron un líquido que avivó las llamas de un incendio donde tuvieron que trabajar 19 compañías de bomberos para que pudiera ser controlado y que dejó en estas condiciones a un edificio patrimonial que se transformó en la segunda casa de cientos de jóvenes. Siento que no es la forma, pero igual es la rabia, igual que algunos no podemos sacar. O sea, también apoyamos las marchas, todo, pero nos destruyeron nuestra casa de estudio. Somos alumnos que estamos a punto de terminar. Y mientras sus estudiantes salían de clases desde la sede donde fueron reubicados, funcionarios de la universidad estaban en la casa central viendo cómo quedó su lugar de trabajo, a un par de cuadras de Plaza Baquedano. Acostumbrados a nuestros puestos de trabajo, entonces no verlo así como está, que no quedó nada, está todo en el primer piso, una pena grandota. Estábamos ubicados en el tercer piso, debajo de esa cúpula que se veía en llamas, y en el plano personal sí hay algunas fotos de mis nietos que lo siento mucho por el valor sentimental que eso significa. Alumnos de odontología, ciencias de la salud y veterinaria quedaron sin su casa de estudios y su año académico tendrán que continuarlo en otras sedes. En tanto, este lamentable episodio significó el arresto de 4 personas y la prisión preventiva de un joven de 19 años acusado por el delito de incendio.